¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de nuestro Tiempo de Noticias, donde, como siempre, estaremos con toda la información. Y en este caso, vamos a tener mucho material, porque estaremos con lo que fue la conferencia de prensa de Tulma, que se estuvo presentando aquí. El grupo, en este caso, liderado por el hijo precisamente de Mario Álvarez Quiroga, Alejo Quiroga, ¿no? Estaremos con parte del show también, estaremos con lo que fue la asamblea de la parroquia que nuclea, en este caso, no solamente a nuestra localidad, sino también a Maisonave, Quetrequén, Falucho, Adolfo Banpray, Rancul, y con la presencia del obispo Julio Martín. También estaremos con Susana Encinas, que la Secretaría de Cultura nos va a estar brindando detalles sobre los talleres que se inician. Atención, porque hay talleres nuevos, así que a prestar mucha atención, talleres de percusión, de coro, y bueno, y otras actividades más que no estaban hasta el año pasado. Estaremos hablando sobre la habilitación de la Ruta Nacional 188 y cómo está el estado de caminos en general de los diferentes caminos provinciales y rutas en la zona de influencia del río Quinto, con un informe especial de nuestros colegas de Cablevisión de Canal 12 de Trenquelauquen. En este caso también estaremos con Pedro Coria, que nos habla sobre el acuerdo salarial con el gobierno provincial luego de las paritarias, un aumento del 28% por lo menos para el primer semestre. Después también hablaremos sobre la situación de los monotributistas, cómo evoluciona y para llegar a planta permanente, y de los municipios, el deporte junto a Tito Cabrera. Estaremos hablando con el ministro de Desarrollo Territorial de la provincia de La Pampa, con Martín Bortiri, que estuvo aquí en nuestra localidad reunido con diferentes entidades, empresarios de nuestra localidad, con también la intendente, obviamente, Roxana Lercari, recorriendo diferentes empresas. Así que vamos a estar charlando con él. Comenzamos entonces ya mismo con lo que fue la conferencia de prensa del Club Ferrocarril, de la peña organizada por Ferrocarril Oeste. Estuvieron los chicos de Tulma aquí en nuestra localidad, nos hablaban sobre su grupo, algunos detalles. Aquí está la segunda parte de la entrevista. Bueno, mi viejo ya es como uno más, es el cuarto Tulma, digamos, mi viejo. No, él siempre apoyándonos, por ahí desde el ejemplo también, ¿no? Hace muchos años que andamos, bueno, yo hace muchos años que ando con él, tocando y en la ruta y en los caminos. Juanchi lo mismo, hace muchos años, bueno, y Juan que se incorporó ya hace 4 años, entonces viene de los dos lados, de las charlas, de su incentivo de que nos larguemos a hacer cosas nosotros solos, a salir a tocar. Digamos, nosotros vivimos, los tres somos músicos, vivimos de la música, no hacemos otra cosa. Entonces, desde la charla, desde el ejemplo, como te decía, andamos con él. Bueno, ahora venimos de una gira de verano de 2 meses, nos fuimos, salimos en diciembre de Buenos Aires, volvimos ahora hace poquito, y estuvimos 2 meses girando por gran parte del país. Entonces, la verdad que es un gran baluarte, un gran compañero para nosotros. Siempre está. Recién José María también, tu papá, Mario, también tiene incidencia sobre los temas también. Claro, claro, y sí, bueno, él, y aparte ya es como, ya vengo, yo tengo el ADN de él, no sé, así que capaz que hasta me parezco escribiendo, no sé, seguramente. Sí, él, te digo, es uno más. Igualmente siempre por ahí, cuando me preguntan, también comento que no. No invade el lugar, digamos, ¿no? O sea, acompaña, nos acompaña, está con nosotros, pero no es algo que nosotros tampoco estamos dependiendo o tratamos de no. Muchas veces se da, la mayoría de los lugares donde vamos a tocar, a veces se da que tocamos y ponernos presentes, tocamos un par de temas, por ahí se da que no. ¿Cómo? Estos 3 años de hablar con el grupo, ¿cómo han sido? Y bueno, no, para nosotros es un aprendizaje nuevo, como te decía, acostumbrados a estar con él. Tenemos un poco, si se quiere, el oficio de venir tocando hace muchos años en varios festivales, en muchos escenarios, pero bueno, cuando uno sale solito es otra cosa. El rol de tu papá, que es un ícono del folclore en todo el país, donde lo conocen en todas las provincias. Y me imagino que desde muy chico la cultura folclórica viene inculcada, eso ni hablar, pero es difícil llegarse a un lugar y presentarse y que no te comparen con tu papá o no te pregunten por tu papá. Mira, sí, lo que pasa que, no, justamente eso te iba a decir,
sinceramente, de corazón te digo, no, ni por ahí no me doy ni cuenta, porque la verdad que no tengo, al contrario, a mí es como, es un placer, es un honor que yo, aparte de mi viejo, siempre, todavía logro separar la cosa de que es mi viejo, pero lo admiro como artista, realmente lo admiro como artista, como cantor. Y también con él es muy consecuente con el mensaje que da y por cómo somos. Entonces, por ende, nosotros también, yo tengo ese ejemplo y también soy así. Entonces, la verdad que no me doy ni cuenta. Y sinceramente, para mí es un honor, un placer que me pregunten por él, que me comparen. Seguramente también en el camino va a pasar que a alguien no le guste o que alguien diga, no, pero el padre escribe mejor. Son cosas que van a pasar y que ya están asumidas, digamos, ¿no? Lo tomo de manera natural, lo tomamos de manera natural. ¿Por qué surge el nombre de Tulma? Bueno, Tulma... Juanchi te va a explicar que así habla un poco él también, y la tiene clara con el... Sí, porque yo me aprendí esta parte, entonces la parte que me toca a mí. Las tulmas son esos pompones de lana de colores que van al final de las trenzas, de las cholitas, de las collas, o que van en los sombreros, collas, que son muy bonitas, ahora están muy de moda, y esas son las tulmas. Por ahí mucha gente las conoce como pompones, no como tulmas, pero el nombre es Tulma. Así que, y por eso decidimos ponerle ese nombre, porque nos pareció un nombre fácil de retener, un nombre corto y que tenía fuerza, nos parecía que tenía mucha fuerza. Claro. Totalmente, totalmente. No deja de ser un nombre totalmente folclórico, pero a la vez muy universal. Pero pasa que en los lugares que se presentan, por ahí le preguntan por qué tú. Sí, 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 todo el tiempo. Todos trabajamos en distintos medios y la gente por ahí dice, qué raro el nombre, no suena raro, es extraño. ¿No? Sí, sí, porque mucha gente, en sí la gente no lo conoce con ese nombre. Entonces, todo el tiempo nos preguntan qué son las tulmas, por qué Tulma. Y bueno, y siempre que lo explicamos, todo el mundo tiene el mismo gesto, que es, ¡ah, esas son las tulmas! De los tres integrantes, ¿cuál fue el que tiró primero la data para decir, bueno, este es el nombre que va, o nos gusta este nombre? Porque me imagino que antes de que se formara el grupo, han hablado, ¿no?, debatido sobre qué nombre lleva. Claro, antes teníamos nosotros, este grupo había nacido con otro nombre, se llamaba La Mezcla, que tenía otra formación, siempre Alejo y yo, pero no estaba Juanjo, sino que estaba el Bebe, que era otro músico que nos acompañaba en ese momento, que tocaba el bajo. Bueno, el Bebe se va de la banda y quedamos con Ale los dos. Y bueno, nada, y en ese proceso de pensar qué íbamos a hacer, si seguíamos los dos, si poníamos un integrante, aparece acá el niño. Y bueno, entonces dijimos, bueno, hay que pensar un nombre, y cada uno trajo diferentes propuestas, y Alejo propuso el nombre Tulma. Y bueno, como te decía, nos pareció un nombre... Sí, sí, a mí sobre todo, mirá. Me imagino que han traído el gorrito, ¿no? Trajimos Tulma, sí. A ver. Sí, sí. La función de cada uno de ustedes en el grupo. Bueno, yo toco la guitarra base y canto. Y bueno, cada uno te va a decir. Yo, guitarra base, canto y hago algunas melodías de las canciones, ¿no? Del grupo. Bueno, a mí me toca hacer la guitarra eléctrica, los punteos y cantar también. Hago la segunda voz a Juanchi. Y Alejo, bueno, ya sabe. Batería y percusión. Eso es, así es. Bien, pasamos a otro tema, y en este caso estuvimos dialogando con Carlos Ares, integrante de la Asociación Rural y de Fomento Realicó, para la producción de Campo al Día. Estuvieron reunidos con el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, también con el directorio del Banco de La Pampa, en diferentes reuniones, y también con integrantes del Ejecutivo Municipal. Vayamos con la primera parte de la entrevista, que nos hablaba sobre la reunión con el directorio del Banco de La Pampa y con el ministro de Producción, Ricardo Moralejo. Desde la institución salió la inquietud que, viendo cómo estaba climáticamente, principalmente la zona y demás, que tuvimos distintos tipos de reuniones con el gobierno municipal, con el directorio del Banco Pampa, que estuvo en Relicó planteando algunos temas, y después con el Ministerio de la Producción también, que pedimos una audiencia para tratar todos estos temas que después vamos a desarrollar. Con respecto, bueno, no sé cómo sería el orden, pero bueno, también sabíamos que habían estado
con la gente de del Banco de la Pampa, pero volviendo un poquito a lo que te planteaba al principio con el ministro, ¿cuáles han sido los conceptos, los temas? Que, claro, que han... Una cosa va a enganchar con la otra. Cuando hablamos con el directorio del banco, nosotros pensábamos que por ahí, cuando se hablaba del tipo crédito, plan ganadero y demás, que son cosas que por ahí maneja la provincia, entonces dijo que quedamos que había que plantearlo a nivel ministerial. Entonces, bueno, llevamos esa propuesta de decir que los montos por ahí no eran lo adecuado, tratar de cambiar el tipo de garantía, porque lo que eran antes era todo garantía hipotecaria. Entonces hay gente que por ahí, por ejemplo, uno que es inquilino que trabaja sobre campo arrendado, no podía entrar en esa temática. Se habló también de otras líneas como la tarjeta Calden y demás, qué tipo de financiación y qué tipo de plazo. El ministro comentó en qué estaban trabajando ellos, que estaban pensando si también una temática distinta, como para que no solo el banco sino otros distintos actores de la sociedad o de la región podían ser también financistas para tratar de solucionar este tema. Él quería trabajar también bastante sobre, se expresó también, tratar de mejorar bastante la eficiencia, no solo aumentar la cantidad de vacas, sino la eficiencia reproductiva. Nosotros andamos alrededor del 60% de estete, entonces, o del 65%, entonces de cada 4 vacas hay una que, o dos casi, que comen de gusto, que no paren. Entonces, hablamos bastante también de esa temática, ir mejorando en ese tema. Ellos quieren tener un plan provincial genético también para ver en qué zona, por los distintos frames y demás. Bueno, así se fue desarrollando la charla y nosotros, bueno, fuimos agregando las cosas que te dije al principio que nos parecía. Después hablamos también de la situación de la lechería, que es totalmente complicada. Hoy un productor de leche recibe 2,50 pesos el litro y el costo es alrededor de 3,50, así que cada litro que ordeña pierde un peso. Esto se agravó después de que vino esta devaluación y demás, porque el precio se mantuvo y se movieron mucho los costos. Entonces él decía que La Pampa tiene un plan que quiere ver si se puede industrializar más leche, hacer leche fluida, que no hay en La Pampa otra, no hay plantas de que hagan leche fluida. Entonces decía, lo que se está haciendo es quesería, dulces de leche y... claro, todos hacen eso, o hacen pasta o hacen masa y demás, que no habría eso y que el gobierno tiene una firme intención de eso, y que aparte comparaba los números diciendo, si nosotros hacemos aparte del subsidio que dio por 3 meses Nación, octubre, noviembre y diciembre, que era de 40 centavos, si nosotros hacemos de eso, dice, con 6 meses de subsidio, por ahí podemos poner una planta en un sector de la provincia que alivie un poco la situación de los tamberos. Lo que pasa que son cosas por ahí que llevan tiempo distinto, la industrialización es mucho, es un tiempo más largo y la situación de esta gente aqueja. Ese fue un tema que se trató. Bueno, la carne también por ahí tiene esos vaivenes que bueno, a ver si se podían amortiguar de una u otra manera. Él habló mucho de por ahí seguir acentuando los planes sanitarios para aumentar la eficiencia productiva y demás, como está el plan de Veneria y otras cosas que quería hacerle algunos ajustes. Están por lanzar los nuevos planes ganaderos para el que quiera aumentar el stock o aumentar su eficiencia, que dijo que seguramente, no sé en qué lugar de la provincia se irían a lanzar, pero Realicó puede ser una posibilidad, y por ahí eso lo va a pasar para el mes de abril, a ver si se puede reacomodar un poco lo que viene medio turbulenta la economía, para ver cuánto sería el interés y demás que le va a salir al productor. Y bueno, te digo, y se fueron desarrollando los temas así y demás, así que eso fue bastante ameno y tuvimos bastante tiempo charlando. Muchas veces se ha planteado el tema de los fletes para granos, por las distancias que hay a los puertos, pero también se ha hablado desde el gobierno muchas veces sobre la necesidad de darle valor agregado en la provincia a esos granos. Sí, en los granos, él lo expresó en los granos, en la carne y en la leche. En toda. ¿De qué manera, con qué fondos? O sea, ¿está el deseo o hay un...? Sí, el deseo, y dice que la provincia tiene, como por ejemplo lo que habló él del tema leche, tiene la provincia la firme intención de, por ahí en algún lugar, está haciendo algunos estudios de relevamiento para ver cuánto sería la capacidad que se necesitaría y en qué lugar podría ser, y por ello dice que el gobierno del ingeniero Berna estaría dispuesto a estas cosas. Nosotros sabemos lo que es el tema flete, en lo que nos pega en todas las producciones, principalmente las que van a puerto. Y ahí donde insistíamos y venimos insistiendo de siempre, la diferente rentabilidad que tiene el productor, por ejemplo, en agricultura, de acuerdo a la distancia que esté de Rosario. En su momento se hizo agrícola hasta Nueva Galia, después nos vinimos achicando por la falta de lluvia y por los rindes, y ahora, ante de esta quita de retención y demás, había cultivos que se sembraban en un radio de 200 kilómetros Rosario que podía tener algo rentable. De ahí para afuera no se podía hacer.
Recién hablábamos precisamente con el tema de granos, tiene que ver con las cosechas que se viene ahora de la gruesa y el tema caminos, ¿cómo está la situación en general? Y la verdad que los caminos están bastante complicados, tenemos que ver qué pasa ahora, cómo sigue el tema lluvia, eso estuvimos reunidos con la municipalidad, se hizo un planteo cuáles eran los caminos principales que por ahí se podían ir tocando. Hay gente que no quiere que se toquen los caminos, hay productores que no quieren porque tienen miedo que si sigue la lluvia después no se pueda mover nada, pero bueno, es una cosa que se está viendo y ahora ni bien afloje la lluvia, algún camino vamos a tratar de que, por lo menos lo que nosotros pensamos, va a tratar de que se pueda arreglar. Enganchado con esto, cuando estuvimos con la gente del banco, le expresamos que la cosecha va a ser buena, muy buena a lo mejor por la cantidad de agua, pero hay lugares que no se va a poder trillar o otros lugares que no se va a poder sacar. Entonces queríamos ver si desde el banco se podía desarrollar alguna herramienta que el productor, teniendo la cosecha en el campo, sin poderla sacar, poder tener algún acceso, algún crédito, garantizándolo con esa mercadería para poder hacer afrontar los gastos de producción y los gastos para las próximas campañas. Que quedó que estaba en estudio, hay maneras de hacerlo, así que ellos por parte iban a buscar alguna empresa que pudiera garantizar eso y nosotros también, como para ver si de esa manera le podemos dar una mano al productor. Todas estas cosas lo planteamos en la institución tratando de adelantarnos al problema que se va vecina a medida que se acerca la cosecha, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, lo mismo pasa con la hacienda y con la producción, bueno, todas las producciones que tenemos en la zona. Recién hablabas de hacienda, ¿cuándo o ya comienza la nueva campaña de Astosa? Sí, ya comenzó el 29 de febrero, se hacen todas las categorías, o sea, el total de hacienda, nosotros estamos evaluando, creo que venimos incrementando también el stock, uh-huh. Que eso es importante, se viene incrementando. Nosotros hasta el 2008 vacunábamos de nuestra fundación 150.000 animales, después del 2009 nos caímos a 80, o sea el 50%, ahora venimos incrementando un poquito, en esta campaña calculamos que vamos a vacunar 90.000 cabezas o 91, y una cosa que nos viene cambiando también, que creo que es una temática en todo el país, nos viene aumentando la cantidad de vientres y nos vienen disminuyendo las otras categorías. Los vientres, nosotros vacunamos históricamente 22, 23 mil vacas y en esta vamos a vacunar algo de 30, 32, así que un aumento casi del 30% que es importante, así que por eso es que todas las cosas van enganchadas. Nosotros insistimos también con el ministro que todas estas cosas, si no podemos hacer una política duradera, los ciclos nos destrozan, porque en ganadería antes los ciclos se daban cada 10 años, ahora se dan cada 5 y van a ser cada vez más cortos. O sea, si nosotros aumentamos la producción de carne y no tenemos una expectativa de exportación, esperemos que ahora sí, con las medidas que se han tomado, en su momento cuando sobreabastecemos el consumo interno, se nos cae el precio y empezamos a liquidar otra vez. Entonces, la otra manera, por ahí poder tener una estructura que se pueda mantener en el tiempo. Con la leche pasa exactamente lo mismo. Yo también explicaba, nuestra producción está estancada en leche en entre 10 y 11 mil litros de leche por año. Y consumimos 7,5, 8, o sea que nos quedan casi 2.500 litros para poder hacer algo para exportar. En los últimos 4 años se nos prohibió exportar leche y ahora estamos pagando las consecuencias. Estamos produciendo, estamos vendiendo a un precio, un peso por debajo del costo de producción. Entonces eso va a llevar a una liquidación de tambo seguramente. ¿Después qué va a pasar? Viene el otro ciclo, empieza a aumentar. Esto no nos sirve ni a la producción ni al consumidor, porque vos si pagas 2 pesos con 50 y va la leche más barata en el supermercado, sale 15 pesos. La pausa, luego continuamos aquí en nuestro tiempo de noticias. Block Patagón, una empresa de Realicó para todo el centro del país. Somos fabricantes de estructuras metálicas, tinglados, galpones, con cerramientos, pisos de hormigón y entregamos con llave en mano. Block Patagón, fabricamos y vendemos andamios tubulares, caballetes y tablones por mayor y menor, premoldeados y bloques de hormigón, losetas, tapiales y cercos olímpicos. Block Patagón, Parque Industrial de Realicó. En Villa Huidobro, Quijote Disco, 22 años con las puertas abiertas a la diversión. Te esperamos todos los sábados, Quijote Disco.
todo el año junto a vos, porque tu lugar cada sábado se llama Quijote Disco, el lugar donde baila Mr. Drew. Porque queremos crecer junto a nuestro pueblo, porque queremos brindar más comodidad a nuestros clientes, porque gracias a ustedes logramos este crecimiento, Mario Marciani Muebles lo invita a su local en el Complejo La Esquina, con la más completa línea de colchones Piero y Suavegón, amoblamientos para oficina, de cocina y todo lo que necesitas para amoblar tu hogar. Mario Marciani Muebles recibe tus muebles usados en parte de pago, te los lleva a tu casa, recibimos todas las tarjetas, con la misma atención que ya conoces. Mario Marciani Muebles, Complejo Comercial La Esquina, Local 1. Tenemos el orgullo de ser uno de los sindicatos más grandes del país. Hoy tenemos cerca de 250,000 de afiliados. Afilia a un compañero, porque más afiliados es más legitimidad. Porque compartir un proyecto es integrarse en él. Porque somos muchos y podemos seguir haciendo historia. Compartí el orgullo de ser de ATE. Viviendas ArcCons, de construcción tradicional. Ya podemos mostrar nuestro trabajo. La calidad de nuestras viviendas está a la vista. Proyectos a medidas, viviendas, oficinas, galpones, quinchos. Viviendas ArcCons. En Realicó, Marcelo Morales, Inmobiliaria. We'll be right back.
Seguimos acompañándolos con más información y en este caso para escuchar la palabra del obispo de la diócesis de La Pampa, Julio Martín, quien estuvo en la asamblea parroquial con la participación de representantes de Rancul, de Maisonave, Quetrequén, Falucho y por supuesto de Rericó. Estuvo ausente en la localidad de Adolfo Amprat, pero aquí tenemos el mensaje que dejaba el obispo Martín. Y esto significa un modo de ser, un modo de estar, un modo de asumir como propia la comunidad, y en ese asumir esta comunidad como mi comunidad, me ayuda a descubrir el gran tesoro que Dios me da y que soy entonces, o me hago capaz de compartirlo con los demás. Y por eso, en serio, me alegró cuando Juan me decía, me dijo así medio al pasar, vamos a tener una asamblea, y yo, bueno, si en algún momentito puedo, paso. Pero la verdad que me alegró infinitamente y me alegra que ustedes estén acá. Uno podría decir, uy, faltan muchos pueblos, faltan a lo mejor mucha gente de los pueblos, o de acá mismo, de Rericó. Miren, todo comenzó con 12, y miren el río que hicieron. Así que, si de Dios se trata, tienen mucho para ofrecer. Así que, bueno, en primer lugar, desearles que dejen que el Señor, que sabe cómo hace las cosas, le regale el Espíritu Santo para que abran el corazón, sepan compartir con humildad, tengan el coraje también de hablar con verdad, con prudencia y caridad para que haya verdad. Y puedan ir descubriendo que todo esto que el Señor pone en nuestras manos sirve de mucho. No de poco, sino de mucho. A mí siempre me queda eso de los dos pancitos o pescaditos que le pidieron al chico, con el cual el Señor Jesús alimentó a 5.000. Eso poquito que cada uno de nosotros conscientemente sabe que tiene y que es poquito, a la par de lo que necesitamos, también sabemos de la fe que si en las manos de Jesús lo dejamos, sirve, basta y sobra. Entonces, bueno, animarlos a que en la jornadita de hoy trabajen mucho, trabajen con alegría. Recordar también que hoy hace 3 años que Francisco es Francisco, y bueno, también ha sido una ventana abierta para toda la Iglesia Universal. Un hombrecito de estas tierras latinoamericanas fue a parar a Roma y al menos hasta ahora ha dado mucho que hablar. Entonces, bueno, darle gracias al Señor por el regalo del Papa, el regalo de la vida para nosotros, el regalo de la fe, y que sea como esta actitud desde la cual uno va gestando la vida para nosotros y para los demás, en la cual hoy nosotros encaremos esta jornada. Vamos a rezarle a la Virgen, vamos a pedirle a Santa Teresita también. Ella sabe de las cosas pequeñitas, del poner el corazón todos los días, para poner el amor y transformar las realidades, que también nosotros de su mano, de la mano de María y de Santa Teresita, dejemos que nuestro corazón sea tocado. El Señor viene en este año de la misericordia a sanar heridas. Y a veces las heridas más importantes nos las causamos nosotros. Recién charlaba con un amigo y digo, hay cosas que nos pueden agobiar de afuera y que tenemos que ver el camino para dejarlas de lado, y saber que pocas cosas pueden herirnos desde afuera. Y también cosas que nos agobian desde adentro. Yo les decía, si me dejara agobiar por las cosas afuera, quedaría exterminado en un ratito, porque tengo demasiados líos. Entonces le digo a Jesús, mira, vos me metiste en esto, hacete cargo. Entonces yo pongo mi alma y mi vida en el trabajo, en lo que el Señor me confía, pero sé que las cosas son de Él. Y si me dejara agobiar por dentro, por mis límites, mis imperfecciones, mi pecado, digo, también me quedaría ahí atosigado, sin aire. Y entonces le compartía, yo suelo cada día decir, regálame una sencilla alegría. Y parece poco, pero también, como los pancitos y los pescados, es mucho. Les deseo también a ustedes que el Señor les regale una sencilla alegría, para que en esta mañana puedan compartir con todos
y van a ver cómo el corazón crece y sobra para los demás también. Pasamos a otro tema. Se dictarán diferentes talleres en nuestra localidad por parte de la municipalidad. Hay talleres nuevos. Aquí tenemos detalles a través de la Secretaria de Cultura Municipal, Susana Encinas. Buenos días o buenas tardes a toda la audiencia. En realidad los talleres van a continuar algunos de los que ya venían desarrollándose y vamos a estar ofreciendo otros. Lo que es distinto es que van a desarrollarse todos aquí en el Centro Cultural y en la estación del ferrocarril, que con ese espacio cuenta la municipalidad para poder trabajar ahí. En la estación del ferrocarril vamos a estar desarrollando el taller de murga, de artesanías y el de percusión, que este es uno de los que se incorpora a nuevos este año. Los otros dos ya se estaban desarrollando. Y aquí en el Centro Cultural vamos a repartir en los distintos espacios, en el hall del Centro Cultural, en el auditorio y en el Cine Teatro La Giralda. Bien, ¿a cargo de quién van a estar estos diferentes? Bueno, Leo, así no me dejo a nadie. Dibujo y pintura va a estar a cargo de María Hurtado, que ella los estaba desarrollando el año pasado. Artesanías para jóvenes los va a dictar Laura Montiel. Murga va a estar a cargo de Alexis Ayaza. Bueno, ¿ese es un taller nuevo? Este es nuevo, el de artesanías, sí. Murga, que ya se dictaba el año pasado, a cargo de Alexis Ayaza, que también era el responsable. El taller de folclore para jóvenes, que lo va a seguir desempeñando Matías Álvarez. Taller de ajedrez, que este año va a estar a cargo de Julio Cabrera. Folclore para niños y para adultos, que sigue a cargo de Rosa Ayala. Y también el taller de tangos para adultos. Percusión, que es uno de los que se incorpora, a cargo de Ezequiel Orueta. Ritmos latinos, también se incorpora, niños y jóvenes, Vanessa Montiel. La banda municipal, que sigue como desde hace años a cargo del señor Daniel Cantelmi.
Agrupación vocal es otro que se incorpora, va a estar a cargo de Gillo Ferrando. Guitarra continúa con José García. Video, que perdón, es... Ese también otro no es nuevo, el de percusión y el agrupación vocal, son nuevos, sí. Uh-huh. Video para jóvenes va a estar a cargo de Leo Gómez, que también se incorpora este año. Fotografía para adultos, que va a continuar dictándolo Eli Pires. Y teatro para niños, que es otro de los nuevitos, porque se dictaba teatro el año anterior, pero ahora va a ser solo para niños y va a estar a cargo de Eli Molino. Los horarios, los lugares donde se puede acceder a los talleres, todo eso pueden consultarlo acá en el Centro Cultural. ¿A partir de cuándo se pueden inscribir y cuándo estarían comenzando los talleres? Las inscripciones son a partir de este miércoles y los talleres comienzan a funcionar a partir de abril. Desde el día 4 de abril ya comenzamos con los talleres. Bien. Así es que, bueno, la propuesta es amplia, esperamos que la gente se acerque, va a haber una cuota de colaboración que también vamos a poder conversar acerca de eso, de manera que no sea impedimento para nadie poder acceder a las propuestas. Bueno, realmente es interesante, como decían, la apuesta es importante con la incorporación de nuevos talleres, lo cual le da un espacio mucho más amplio de lo que es la cultura en sus más diversas expresiones, ¿no? Sí, y lo bueno también es que hemos podido juntar las propuestas que se hacían desde INAHUM, que tiene que ver con desarrollo social. Para eso hemos estado trabajando con la responsable de desarrollo social, con Silvina, para hacer que la cultura sea para todos sin distinguir programas ni posibilidades de acceso. Y además la idea es poder hacer un intercambio a lo largo del año con talleres de la zona. Así, en eso estamos trabajando. Bien, seguimos acompañándolos y vamos con la segunda parte de la entrevista que manteníamos con Carlos Arese, que pertenece a la Asociación Rural y de Fomento Realicó. Nos brindaba detalles sobre lo que fueron las reuniones que mantuvieron con gente del Ejecutivo Municipal. Hablaron sobre el tema caminos, hablaron sobre el tema de la ganadería, sobre el tema de la agricultura, el sector lácteo, también tema que abordaron en este caso con el Ministro de la Producción, Ricardo Moralejo. Esto nos decía Carlos Arese. Pero bueno, si nosotros podemos desarrollar una herramienta que no se hipoteque un campo y que sea sobre prenda o sobre una manera de garantizar que va a cobrar, tenemos otra posibilidad. Hoy sabemos que hay un sistema de trazabilidad que afinándolo te garantiza que esos animales se queden en el campo y entonces ahí pueden aparecer alguna otra manera de financiar, nada más que no sea el banco o la provincia. Acá no solamente se habla de animales, sino de recuperar la infraestructura que se perdió. Claro, eso iría a lo mejor por distintos rubros. Por ejemplo, si nosotros le comentamos que una herramienta que a nosotros nos sirve, por ejemplo, en infraestructura, es el Compre Pampeano, que es un financiamiento que por ahí tiene el banco. Para la hacienda, por ahí habría que hacer otra cosa. Nosotros habíamos propuesto que por ahí podía ver la figura del fideicomiso o demás, y bueno, eso el ministro también está pensando de esa manera, y por ahí hacer un sistema de financiación, ya te digo, que no sea nada más que estatal, sino puede ser privado, para la gente que salió totalmente del sistema. Y ahí lo que yo hablaba antes es de evitar esos ciclos tan extremos, tanto en ganadería como en agricultura, además, esos ciclos que siempre los más chicos vamos quedando afuera. Entonces, si podemos hacer algo más estable, todo sería más fácil organizarlo. Carlos, hablando también de ganadería, se viene un remate, que si no me equivoco es el primero del año para la asociación. Sí, es un anhelo desde la institución y muchos productores nos expresan eso, que principalmente los productores más chicos por ahí le cuesta comercializar su mercadería así en forma directa si uno no completa jaula o demás, es un poco más complicado. Acá hace de la década del 90 que no se dan remate de Hacienda General, excepto alguno de la exposición que se ha incorporado a la invernada. Así que bueno, después del año pasado que vino esta gente de Fuente, de Néstor Hugo Fuente, quedamos en por ahí seguir trabajando y bueno, ahora para el día 22 de marzo ellos anuncian un remate de aproximadamente 1000 cabezas, dice que por ahí lo van a superar, entre lo que se pueda juntar de la zona y algo que aportarían de invernada a ellos. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Que las ideas por ahí son buenas, por ahí las tenemos que apoyar, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos que ser los consignantes por ahí para que, no sé, si cada 3 meses o cada 4 meses, por ahí poder hacer remate de esta característica,
que uno puede sacar por ahí, hay gente que le sirve por ahí lo que se llama en el campo los rechazos, los toros estropeados, las vacas que por ahí no sirven, que uno por ahí no puede completar jaula o demás, y estos son los ámbitos que se pueden hacer. De todas maneras va a haber invernada también, al que le interese, hay remitente de invernada, y para el que le interese comprar acá, lo va a tener acá, evitando el flete de ir a buscar a otra zona o demás, y una hacienda que si es de la zona ya la tiene acostumbrada y todas las ventajas puede tener. Así que este va a ser el primero de esta característica, así que esperemos que lo podamos mantener en el tiempo. Si esta gente le resulta, seguramente seguirá. Los cambios que se han producido en la ganadería avisaron un buen horizonte para que se concrete, o sea, una demanda considerando que ha vuelto la ganadería aquí de a poco en la zona. Sí, acá ha vuelto un poco por necesidad también, porque la agricultura habíamos quedado fuera del mapa. Ahora, bueno, algunos cultivos se volvieron a ser rentables. De todas maneras, no es fácil volver, y ya te digo, necesitamos tener una planificación para si podemos apoyar con exportación. Nuestra producción de carne hoy son 2.600.000 toneladas, 65 kilos por habitante. Si nos pasamos de ahí, seguramente se va a resentir el precio de la producción. Hoy vos me decís, y a lo mejor la carne, por ahí alguno compara, dice está cara. Y depende del lado que lo compare uno y la diferencia, la brecha que se hace. Hoy el productor no cobra más de 26 pesos un kilo de novillo en pie, y el promedio está en los 100, 110 pesos. Esa brecha a nosotros se nos agranda y nos resta rentabilidad. Esto se ve y lo vemos, que cada vez que hay ajustes para arriba del precio, después por ahí cuestan bajar. La otra parte de la cadena, excepto el productor, si le aumentan los costos, como viene aumentando hoy, de electricidad, de personal, todo lo que sea, de acuerdo a la competencia, puede ajustar su precio de venta. Nosotros no. O sea, el costo de venta es uno y nos tenemos que ajustar los costos, porque nosotros ese precio no lo ponemos. El año pasado, incluso lo explicamos varias veces, de octubre del 2015 a julio del 2014, vendimos siempre el novillo al mismo precio, 17 pesos con 50, 18 valía en esa época, y el asado se fue de 50 a 90. Entonces esas cosas, al no haber un mercado por ahí que nos pueda, por ejemplo de exportación, que pueda haber otra competencia, por ahí cuando viene esos ciclos, el productor se siente perjudicado en su precio, y ya te digo, caen los más chicos. Si uno dice, si exportamos se va a aumentar el precio, no, eso no va de la mano de eso, porque los cortes que nosotros exportamos tienen otro precio y no son los que masivamente se consumen en el consumo interno. Eso iba a plantear, porque ustedes en su momento, cuando se habían cortado las exportaciones, ustedes habían planteado hacer algo muy similar a Uruguay, que era buscar una serie de cortes populares. Entonces vender realmente a costo internacional, a precio internacional, lo que se exporta, con precios populares para lo que es normalmente el consumo argentino, ¿no? Nosotros... Perdón, ¿lo han vuelto a plantear esto? Sí, eso se sigue planteando, y creo que, bueno, ahora esta gente lo entiende de otra manera y se puede ver. Nosotros tuvimos dos oportunidades históricas en la década del 70 y en el 2006, que habíamos superado los 60 millones de cabezas. Nunca antes lo habíamos hecho. Y entonces nos mantenemos siempre el mismo stock y no aumenta la población. Si no aumentamos la cantidad de producida, después nos cuesta exportar. Ahora estamos exportando el 5 o 6% de lo que producimos. Pero en el 2006, cuando se cierran las exportaciones, nada más que sacándole los cortes de la cuota Hilton, que son 25 kilos por novillo, pagaba el novillo completo. Entonces nos quedaba el resto totalmente para consumir en el consumo. Y si vos hablás de los cortes Hilton, no son los que normalmente se comen acá, los que más consume el precio. Entonces, de esa manera, nosotros sosteníamos que podíamos mantener el consumo a otro precio. ¿Qué nos pasó en esa época? Y por ahí nos pasa en estos ciclos que hablamos, que se perjudica al consumidor y por ahí nos queda un montón de productores en el camino. Cuando se plantea el cierre en el 2006, nosotros consumíamos 60 kilos. Y exportábamos 750.000 toneladas. Al cerrar las exportaciones, volcamos hasta 700.000 toneladas al consumo interno y nos fuimos de comer 65 kilos a 85. Inundamos de carne a un precio para nosotros regalado. En ese momento salía 3 pesos el kilo novillo y a nosotros producirnos nos salía 4,50. 2009 en plena seca. ¿Qué pasa en el 2010 cuando hay el reajuste? El precio se va de 3 a 9 y nosotros nos vinimos de 85 kilos a comer 50. ¿Por qué? Porque no daba el precio. Entonces esos ciclos tampoco le sirven a nadie. En ese intermedio nos consumimos 12 millones de cabezas. Teníamos 62 millones, nos vinimos a 50. Y ahora cuando queremos remar, si nosotros queremos aumentar el stock, tenemos que retener
vientre. Y si queremos la exportación, entonces empezamos a competir contra el consumo. Pero si hacemos una cosa organizada, una cosa no compite la otra. Y en su momento nos conviene exportar ese 25-30%, en su momento quedará para el consumo. Pero el precio se va regulando de esa manera, el consumidor sale beneficiado porque tiene un precio adecuado, porque el productor le rinde y puede seguir manteniendo ese nivel de producción. La pausa, luego continuamos aquí en nuestro tiempo de noticias. Comienzan las clases y ya tenemos todo lo que necesitas para el cole. Sí, en Librería y Papelería en Ituxia ya podés elegir tu mochila, cartuchera, carpeta, con tus personajes y diseños que más te gusten. Además, cuadernos, repuestos, lápices, lapiceras y mucho más. Fotocopias, anillados, plastificados y servicio de Pampa Pagos. Librería y Papelería en Ituxia. Va con vos al cole. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225. Por mail, escribiendo a clientes@cablevisión.com.ar. O a través de nuestra sucursal virtual, ingresando en cablevisión.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. ¿Por qué es útil en todos lados? Porque hace falta. Porque está en todos lados. Porque está bueno aprenderlo. Porque te sirve para viajar. Porque te haces amigos de todos lados. Porque lo usas en internet. Porque te abre al mundo. Porque te sirve para encontrar trabajo. Porque es divertido. Porque puedes entender y cantar las canciones. Sally, inglés en serio. Llegó a Realicó. Pinturerías Raveta. Látex para interior y exterior. Impermeabilizantes de frentes. Membrana líquida. Tercitech para techos y muros. Todos los colores. Toda la línea hogar. Sistema color vanguardia. Para frentes. Revoque plástico. Tersplast. En línea maderas. Impregnantes. Troya. Cetol. Y Cetol al agua. Pinturerías Raveta. 70 años de experiencia y la cuarta generación familiar a su servicio. Casa Ale, 77 años vistiendo cada uno de los hogares de la región. Electrodomésticos, artículos de camping, amoblamiento, freezers, heladeras, televisores y ahora la nueva línea de calefactores. Plan ahora 12 con todas las tarjetas. Nativa con 12 cuotas sin interés y 15% de descuento. Casa Ale, Mulali 1201, Realicó. En La Pampa, Bernardo Larraudé lo espera todo el año, con el corazón abierto y la mano extendida para que disfrute de las bondades de sus aguas termales, la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de su gente. Para que disfrute de las bondades de sus termas, enclavadas en las 8 hectáreas del Parque Recreativo Termal Francisco Spinelli. Tres piletas con agua termal, espaciosa pileta deportiva, abundantes comodidades para acampar, confortable salón comedor totalmente remozado y un servicio de primer nivel para usos terapéuticos. Bernardo Larraudé lo espera con su complejo termal de alto nivel. En Nahuel Materiales, cambiamos. Cambiamos nuestro salón de ventas, nuestros lugares, nuestros productos, con nuevas ambientaciones. Cambiamos todo. Lo único que no cambiamos es a ustedes, nuestros clientes. Que nos permiten seguir creciendo, seguir cambiando. Y nosotros tampoco cambiamos. Nahuel Materiales. Usted ya nos conoce.
Seguimos acompañándolos con más información aquí en nuestro Tiempo de Noticias. Y en este caso vamos a ir con el deporte junto a Tito Cabrera. ¿Qué tal, Tito? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia de nuestro Tiempo de Noticias. Aquí estamos haciendo nuestro anticipo de Panorama Deportivo TV de este día martes, con lo que ha dejado este fin de semana deportivamente hablando aquí en nuestra localidad principalmente, donde podemos decir de que el día sábado en el gimnasio de calle Sarmiento, allí Sportivo Rericó, por la segunda fecha recibió la visita de Ferro Carrileste General Pico, segunda fecha del torneo asociativo del básquetbol pampeano, el cual, bueno, le pedimos a nuestro director ya imágenes en pantalla de lo que principalmente mostramos en este anticipo, lo que fue la U13. La categoría U13, que es Sportivo Rericó, logró una victoria sobre Ferro Carrileste General Pico, donde le da ese incentivo a los chicos como para seguir practicando y seguir dándole auge a este básquet que ha venido en decadencia y que de a poquito se lo está nuevamente levantando con esta participación en el torneo asociativo. Hablábamos con Eduardo Senaga, en el cual vamos a estar pasando mañana la nota, donde un poco nos dice de que el proyecto del básquetbol de Sportivo Rericó es totalmente a largo plazo. No es cuestión de entusiasmarse por un resultado favorable, porque hay que seguir trabajando y muy a largo plazo. Pero decíamos, la categoría 13 por lo menos pudo lograr un triunfo, una categoría 13 donde hemos visto a un realiquense allí en Ferro de Pico que se ha incorporado al plantel del cuerpo técnico luego de un paso por Costa Brava en mini y premini. Bueno, estamos hablando de Héctor Piqui Cabrera Leiva, que se ha sumado al plantel del cuerpo técnico de Ferro Carrileste de Pico acompañando a Juan Larrea, el cual estuvo en la U13 y en la U15 allí acompañándolo a Juan en la dirección técnica. Bueno, decíamos, para Sportivo un buen incentivo, no es tan así para la U15 y la U19, donde la diferencia es mayor, donde tienen que trabajar mucho todavía en la preparación de sus jugadores, pero siempre hablando de Sportivo Rico. Y en la U17, en la última partido de la jornada, si bien la victoria se la llevó por 3 puntos, Ferro de Pico 36-33, donde fue un goleo muy bajo, porque también Ferro de Pico estuvo bastante errático en el aro, también lo es Sportivo, donde por allí se depende un poco de lo que pueda hacer Santiago Leone, que cuando él llegó a incorporarse al equipo, porque venía de Río Cuarto en viaje, el equipo cambió y por allí mejoró las cosas, incluso hasta Sportivo en la U17 lo podría haber ganado. Esto es lo que sucedió el día sábado en el básquetbol. El día domingo nos trasladamos al Parque Rojo, le pedimos a nuestro director ya algunas imágenes del ingreso de los equipos, por ejemplo en primera división, donde el clásico fue totalmente rojo y negro. Sportivo Rericó goleó tanto en sub-20 como en primera división, goleó a su tradicional rival pueblerino, a Ferro Carrileste, en el clásico local por 6-0 en sub-20 y por 5-0 en primera división, donde lo que hay que destacar más que nada la cantidad de gente que se arrimó al Parque Rojo, donde, bueno, lamentablemente por ahí no podemos mostrar las imágenes de los simpatizantes porque, bueno, nos está faltando, tenemos equipo para hacerlo, pero por ahí nos falta gente para poderlo trabajar, y eso va un poco en que nos pueda la gente acompañar con sus las firmas comerciales, con un poco con más de auspicio, podemos quizás el otro clásico poder poner gente trabajando dentro en cancha como para poder mostrar a nuestra gente. Necesitamos del apoyo de publicitario para poder trabajar mucho más de lo que podemos hacer hoy por hoy. Pero bueno, decir que la gente acompañó en el clásico, hubo mucha gente, mucho público, tanto del lado de Sportivo como del lado de Ferro, para vivir lo que fue este clásico, como decíamos, lo ganó en primera división por 5-0, donde la figura descollante fue Diego Blanco, un jugador que estuvo muy atento en todo momento y fue el autor de 4 de los 5 goles que convirtió Sportivo, y el otro gol lo convirtió Boris Rey, este refuerzo que ha traído Sportivo para este año, para afrontar lo que es la Copa Liga Pampeana y también el torneo oficial de la B. Por el lado de Ferro, se le complicó mucho en defensa, no pudo justamente con este dinamismo que mostró tanto Diego Blanco como Boris Rey, y entonces y más la lesión de Julián Maenza, que se tuvo que ir lesionado, así lo sintió mucho también, y ya sobre el final, bueno, las dos expulsiones, la de Bruno Samuelkis
y la de Santiago Tobares terminó de completar la difícil situación para Ferro para afrontar el clásico de este día domingo. ¿Qué decíamos? Terminó entonces con la victoria por 5-0 por el lado de Sportivo Alcoy en primera división. Por el lado de la sub-20 también fue goleada, en este caso 6-0. Y sobre el final de primera división, decir que Jorgito Leguizamón se lució con atajándole en penal a Gabriel Argüello, el arquero deportivo, con el cual se redondeó una tarde de fútbol a pleno. Esto es un poco anticipo para nuestro programa Deportivo TV de esta semana. Seguimos en nuestro tiempo de noticias. Bien, gracias Tito, como siempre, por la información. Y ahora vamos a ir con lo que fue la presentación de Tulma en el Club Ferrocarril Oeste. Muy buen marco de público, unas 300 personas aproximadamente. Y este es el show que presentaron. La luz, una linda chica de luz, sobre
Thank you.
la entrevista que manteníamos con Pedro Coria, que nos habla sobre el acuerdo logrado con el gobierno provincial a través de ATE. Arrancamos con la propuesta del gobierno del 26% para todo el año. Las asambleas, por supuesto, rechazaron esa oferta. Fuimos a un plenario de la intersindical, donde se dispuso que pedirle al gobierno que se mejorara la oferta, más allá de que el gobierno ya había mejorado la oferta con dos puntos. El plenario siguió pidiendo que se mejorara la oferta, que fuera mayor al 30, que fuera retroactivo a enero. Ese fue el mandato del plenario para la paritaria. El gobierno mantuvo lo del 28% anual, nosotros peleamos que fuera semestral, y mejoró la oferta proponiendo el pase del 12% de la suma en negro para ahora, para marzo, y el 3% de esa suma para julio. O sea, junto con el aumento sería el 18% de aumento ahora en marzo, retroactivo a febrero, el 10% en julio, con el 15% entre marzo y julio de la suma en negro, y después discutir en la paritaria del 2 de agosto, donde ya está firmado que va a ser el 2 de agosto, discutirlo del segundo semestre. Eso, ¿Había gremios que habían arreglado por un 28% anual directamente? Directamente, tanto UTELPA como AMET, me parece que es el otro sindicato, firmaron el 28% anual. Nosotros fuimos a la lucha, a la lucha interna, se podría decir, en la intersindical, en el plenario de la intersindical, y ATE mantuvo la postura de los delegados de base con ese mandato. Por supuesto que firmamos el 28 porque quedamos en minoría, pero dimos la pelea para que se volviera a abrir la paritaria el 2 de agosto, y es lo que se logró. ¿Qué pasó allí en el medio? Que en un momento parecía que estaba todo arreglado. El ministro Franco sale en los medios a decir que ya se había arreglado por el 28% ANAUL. El secretario general Ricardo Araujo dijo que no era así. ¿Qué pasó en la reunión previa? ¿Hubo un malentendido? ¿Se había acordado o no se había acordado todavía? No se había acordado para nada. Seguramente que el gobierno sale con ese comunicado después que firma el 28% con los gremios docentes. Esa firma sí fue del 28% anual. O sea, al menos no figura en la paritaria un acuerdo de abrir la paritaria salarial el 2 de agosto. Sí hablan de abrir la paritaria por temas que tienen que ver específicamente con los docentes, pero no hablan de continuar una paritaria salarial para el segundo semestre. ¿Cómo se va a pagar este 28? Este 28 se paga el 18 ahora en marzo, retroactivo a febrero, y el 10, el otro 10 en julio. Y ahora en marzo se cobra el 12% de la suma en negro, se pasa al blanco, no es retroactivo, y el 3% en julio. Y después está el otro tema, que a partir de febrero fue la recategorización. A los compañeros que hace más de 10 años que están en la planta permanente del Estado les correspondían tres categorías, fueron otorgadas, y a fin de abril se va a pagar esa diferencia de categoría retroactivo a abril del año pasado. Bien, así teníamos la palabra de Pedro Coria, pasamos a otro tema, y en este caso el deporte, junto a Tito Cabrera, que nos trae este material. ¿Qué tal, Tito? Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia de Nuestro Tiempo Noticias. Aquí nos estamos reencontrando con este bloque de deportes para hablar nuevamente del básquetbol, porque el sábado Sportivo Realicó recibió la visita de Ferro Carlete General Pico por la segunda fecha del torneo asociativo que tiene que ver con la organización de la Federación Pampeana. Dialogamos con el técnico Eduardo Senac, donde
Habló un poquito del resultado en sí, que en ese momento había finalizado la U13 con victoria para Sportivo Alcoy, pero él dice no nos deje empañar los vidrios, dice, de nuestros lentes, y que no solamente se ha ganado, está bien, se ha ganado, pero hay que mirar que las otras categorías todavía falta mucho, hay que enanchar la base. Y también habla de que no entusiasmarse con intervenir en el provincial, porque la federación es muy rígida en su reglamentación y por ahí no se está en condiciones de participar. Habló de poder hacer un regional con instituciones de la región. Esto es lo que decía Eduardo Senac. Bueno, ha culminado el partido de la U13. Eduardo, un año más que como técnico aquí del Club Sportivo Ralcó. Así es, ¿cómo te va? Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Feliz de que estén acá difundiendo el deporte, lo que se hace siempre a pulmón, como sucede siempre en los pueblos, así que agradecido por la presencia ante todo. Y después sí, contentos en el club, estamos como ya veníamos conversando del año pasado con una reestructuración que es larga, es a largo plazo y en eso estamos, trabajando mucho, pero con el resultado que acaban de ver recién. Tenemos que ensanchar la base de la pirámide, trabajar con los chicos, con los más pequeños. Y el resultado recién es un objetivo que no nos interesa demasiado. Lo que nos interesa es juntar chicos, contener, darles un lugar, darles un espacio, darle el club y enseñarle básquet lo mejor que podamos, pero desde el juego, digamos, no desde el exitismo de ganar, perder. El partido anterior se perdió, hoy se ganó. No es lo que buscamos. Nosotros estamos en pleno proceso de reestructuración del club, que es un deportivo, un club histórico del básquet, y necesita mucha más fortaleza de la que tiene en este momento. Convengamos, Eduardo, que igualmente haber ganado un partido es un incentivo para los chicos y también un espejo para que se sigan sumando, y principalmente la mejor en las otras categorías donde por ahí está faltando un poco más, acá en el U15. Desde luego, es claro que es un incentivo, pero no nos podemos dejar empañar, que nos empañe el vidrio de la realidad, que nos empañe los lentes, porque U13 es una buena categoría y presentamos 12 chicos en canchas, con algunos mini, dos o tres mini, pero 12 chicos en cancha, que eso es el máximo a lo que podemos aspirar. Pero luego U15 tenemos 3 jugadores que van a jugar, entonces por eso digo, tenemos que ver todo lo que está pasando, tenemos que ver en conjunto, y si bien las victorias suman más que las derrotas, naturalmente, siempre fue así, no tenemos que sacar la vista de que estamos en un proceso de reestructuración de muy largo plazo, de años. ¿Crees que a este paso se pueda, a mitad de año, poder lograr los objetivos que no se pudieron el año pasado con respecto al provincial? Lo veo muy difícil. Respecto al provincial lo veo muy difícil porque los costos son muy elevados. De hecho, este año Victorica, que se había transformado en un equipo tradicional del provincial, se anotó y la primera fecha no jugó, fue suspendido, no presentó ninguna categoría. Y era un club que recibía mucha ayuda municipal y se cortó esa ayuda municipal y se cortó el club. Entonces nosotros, que estamos independientes de todas esas cosas, necesitamos algo más tranquilo, digamos, más a largo plazo. Estamos apuntando en realidad al asociativo, que nos queda cómodo porque tenés roce con los clubes de pico, con los cuales siempre juegas en desventaja, y con los clubes apuntar al regional. Se quiere armar, está en vista un campeonato regional que junte a todos los pueblos de la zona. Eduardo Castell, Alvear, Huinca, Alta Italia, Ingeniero Luigi. Contra ellos sí, vos competís igual. Pero nosotros, por ejemplo, el sábado anterior jugamos contra Independiente en Pico. Ellos presentaron 12 jugadores en todas las categorías. El técnico, el entrenador, ellos estaba preocupado porque en U19 tenían solamente 7 U19. Nosotros no teníamos ninguno. Entonces estamos peleando que esa realidad es inocultable. No está bajo tierra y no la queremos poner bajo tierra, no la queremos taparla. Tenemos que solucionar. Así que yo creo que lo más inteligente es ir paso a paso, ser medidos, trabajar. Y luego la competencia se irá viendo de acuerdo a lo que esté a nuestras posibilidades. Muchas veces competir a un nivel que nos excede hace que los chicos sumen derrota tras derrota porque tienen que completar, tienen que jugar en categorías más grandes.
y eso es muchas veces lo que los aleja del club, que los aleja de la práctica deportiva. ¿La dirigencia de la Federación Pampeana lo puede llegar a ver a esto? No creo que sea su interés. No creo que sea su interés. Ellos velan por los intereses de General Pico y Santa Rosa. Los pueblos están ajenos a todo esto. De hecho, el caso de Victorica, que no pudo presentar, que siempre estaba jugando bien Victorica, que presentaba hasta primera fecha, no pudo presentar, tuvieron un problema, vino la suspensión, desde luego, pero una sanción económica muy grande. En vez de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo hacemos para que no se repita? ¿Cómo lo podemos ayudar? Lo primero que cae es una sanción económica, lo mismo que sucedió con nosotros el año pasado. Entonces eso, en vez de invitarte a ayudarte, darte una mano, un espaldarazo en reestructurar, te sepulta, ¿no es cierto? Entonces no creo que sea su interés, seguramente que no. Cuando se escucha por ahí que ellos quieren mejorar el básquetbol, llevarlo a un plano un poco mayor y volver a través de que la Pampa crezca para volver a estar en los estados que estuvo hace muchos años atrás, donde por ejemplo Independiente o Pico participaban en los torneos nacionales. Pero que el camino es el mismo que tenemos que emprender nosotros, puertas adentro, club adentro, que es el de ensanchar la base de la pirámide y ir trabajando escalonadamente. Y si van a hablar de básquet pampeano, nosotros también somos básquet pampeano. Victorica también es básquet pampeano. Casté tiene algunas categorías, hizo un gimnasio con parqué precioso y demás. No lo dejan participar porque no tiene todas las categorías, pero algunas sí. ¿Por qué no le buscan un calendario? ¿Por qué no se hace algo que hay que hacer? Se está inventando este regional, pero lo estamos inventando entre los clubes. No es una idea de la federación, ni el apoyo de la federación, ni nada, todo por fuera de la federación. Para que los clubes puedan jugar. Y si no, hablemos del básquet santarroceño, capitalino y piquense, y te lo digo yo que soy de Pico, ¿no? Pero hablemos hablemos del básquet capitalino y del piquense y ya está, no nombremos más el básquet pampeano. Exacto. Bueno, Eduardo, como siempre, gracias por atendernos. Bueno, felicitaciones y éxitos para este 2016. No, siempre las gracias, el agradecimiento es para vos, por estar, que estás siempre presente, que estás laburando en esto, que es por lo mismo que vos, lo mismo que yo y que los dirigentes, es por los chicos, por el deporte de nuestros pibes. Y buen grupito de padres, esperemos que se sigan sumando más padres también, ¿no? Ojalá que sí, es la otra pata de la mesa. Gracias. Gracias a vos. Bien, ahí teníamos entonces la palabra de Eduardo Senay, que ya hay dirigencia de Ferrocarril Oeste de nuestra localidad que están interesados en este torneo regional de poderse lograr, donde integrar a los equipos de nuestra zona. Seguimos en nuestro Tiempo Noticias. Muchas gracias, Tito, por la información. Nosotros vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en nuestro programa. ¿Buscás más oportunidades? En el Banco de la Pampa encontrás más beneficios. Con nuestras tarjetas de crédito Calden Mastercard y Calden Visa, seguí disfrutando más ventajas. 20% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles, 15% de descuento en restaurantes y peluquerías todos los días y 10% de descuento en pasajes terrestres los viernes, sábados y domingos. Con nuestras tarjetas de crédito, siempre más beneficios. Consulta condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar. GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos. Porque privilegiamos la relación médico-paciente. Porque incorporamos nuevos profesionales. Porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos.
Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó La Pampa. Cuidemos entre todos la aparición del síndrome urémico hemolítico que afecta a niños de 6 meses a 5 años. Para prevenir, es necesario lavarse bien las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. Cocinar muy bien la carne, tanto en el interior como en la superficie. Mantener siempre los alimentos dentro de la heladera. Consumir agua potable y lácteos pasteurizados. Evitar que los niños menores de 5 años ingieran chacinados y otros alimentos de faena casera. Las personas que realizan tareas rurales deberán extremar las medidas de higiene y prevención. Seguimos acompañándolos con más información. Y decíamos que ya fue habilitada la Ruta Nacional 188 en la zona de Banderaló. Tenemos un informe especial de esta ruta y de otros caminos de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y este de la provincia de La Pampa, en la zona de influencia del río Quinto, a través de nuestros colegas de Canal 12 de Trenquelauquen. La Ruta Nacional 188 fue habilitada para todo tipo de tránsito a la altura de Banderaló. Una vez colocados los tubos de 1,20 m de diámetro dentro de los cortes que se realizaron el 8 de febrero a la altura del kilómetro 402. Se procedió a tapar las brechas con tierra y ya pueden transitar todo tipo de vehículos. Los trabajos fueron realizados por personal de Dirección Nacional de Vialidad. Mientras que la ruta provincial número 70, a la altura de la localidad de González Moreno, en el distrito de Rivadavia, permanece transitable luego de los movimientos de tierra que el municipio realizó a la vera de la cinta asfáltica para contener el agua. Sumado a la habilitación del camino Meridiano Quinto, todas las vías están transitables y se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad en dichos puntos. Mientras que en Trenquelauquen el municipio construyó un desvío alternativo al puente sobre la ruta 66, denominado Puente de la Pradera, para garantizar el tránsito, ya que el mismo se encuentra fuera de servicio. El puente en cuestión se encuentra en la zona hacia Martín Fierro y atraviesa el canal que une los complejos lacunares Cuero de Zorro y El Hinojo. Producto de las condiciones hídricas, sufrió hundimientos que obligaron a sacarlo de servicio. Maquinarias municipales realizaron tareas para construir un desvío de 800 metros hasta un nuevo paso. Bien, muchas gracias por este informe. Pasamos a otro tema y en este caso decíamos que estuvo Martín Bortiri, que es el ministro de Desarrollo Territorial de la provincia de La Pampa. Habló sobre los motivos de su visita, que es el lanzamiento de algunos créditos para microemprendimientos, tanto productivos como de servicios, y esto es lo que decía. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar en Realicó con la intendenta. Nos ha recibido, hemos recorrido algunos emprendimientos lo más rápido que pudimos para estar acá presentes. Y hoy venimos a explicar algunos aspectos de la ley que tiene que ver con los fundamentos y qué queremos hacer como ministerio, cómo está compuesto el ministerio y, por otro lado, el programa de crédito, que bueno, creo que la mayoría están interesados, sobre todo para generar emprendimientos y llegar al emprendedurismo, que es uno de los objetivos de este gobierno. En este caso, el gobierno local ya ha adherido, a través del referéndum de ordenanza, a esta ley. Sí, todos los municipios de La Pampa ya adhirieron, eso es muy importante. Y se están conformando los consejos productivos, nosotros venimos para dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Yo le he manifestado a la intendenta todo el apoyo para trabajar juntos. En todos los pueblos hay pampeanos, por lo tanto hay que dar respuestas en todos los pueblos como corresponde. Así que recorrer todos los pueblos es uno de los objetivos que tenemos como ministerio para explicar los alcances de la ley. Me decía el intendente de Maisonave que, no, pero es chiquitito, Maisonave. No, yo voy a ir a Maisonave, aunque sea para hablar con 3 vecinos, 4, pero vamos a hablar con Maisonave. Así que la idea es esa. Es un aprendizaje, esto es una ley nueva, un ministerio nuevo, y entre todos tenemos que aprender. Y por supuesto que, como dice el gobernador, nosotros tenemos una parte de la verdad, pero no toda. La otra la tienen los vecinos. ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes de esta nueva ley? Esta nueva ley, lo más importante es que llega
de forma muy directa al vecino, con muy poca burocracia y sobre todo que le da una herramienta al emprendedor para lograr sus objetivos, cosa que no las teníamos todas las herramientas. Y esta herramienta se hace a través de los municipios. Es la descentralización, es profundizar la descentralización y que esos consejos productivos locales no solamente estén para ver si le damos un crédito a fulano o a mengano, sino también para pensar Realicó para los próximos 30 años. Con una aspiración en el marco de la ley, que tenemos que trabajar en ver que con Realicó, con todos los pueblos vecinos, puedan conformar a futuro un consejo productivo regional, porque de eso se trata. Normalmente uno habla de proyectos productivos y hace referencia al valor agregado de lo que es la materia prima de la zona, a lo que es un producto terminado, ya sea en madera o cualquier otro. Pero también, por ejemplo, la última Expo Pyme se habló mucho de servicios, sobre todo en los tiempos de tecnología donde hay una evolución y donde tan necesarios son. ¿Esto comprende también lo que es la producción de servicios? Totalmente. Todos los servicios, las posibilidades de software, la posibilidad de logística, bueno, creo que es muy amplia, por eso hablamos de todas las actividades económicas. Esta ley no le va a dar crédito a los programas que ya tenemos en el gobierno, por ejemplo, Plan Ganadero ya tiene un programa, tiene un crédito subsidiado, entonces lo que es ganadería, lo que no indica que si hay jóvenes que quieran emprender con un pequeño feedlot, que tienen una chacrita de 30, 40 hectáreas y quieren empezar a armar sus corrales, bueno, el municipio le puede dar un crédito de esta ley para que empiece. Ministro, una de las preocupaciones es por el tema de que, en este caso el gobierno comunal, cada intendente va a responder con la coparticipación. Los créditos van a estar muy bien orientados para el recupero, si no el municipio se va a quedar sin ese dinero. Yo le decía a la intendenta que no hay que prejuzgar. Lo que tenemos que escuchar a la gente tiene muy buenas ideas, y justamente ahí está la clave. Para cambiar el paradigma, tenemos que estar todos obligados, municipio, gobierno, el vecino que va a adquirir, a pagar. Entonces creo que ahí está el punto fundamental. Creo que se terminó con esto aquellas especulaciones electorales. Entonces, es decir, hay un vecino que te puede decir, bueno, mira, no puedo pagar, pero me venís a cobrar. Y fíjate que yo tengo 10 votos en mi casa. Y bueno, ahí está el punto más importante. Cuando logremos eso, creo que estamos ante una provincia diferente y creo que tenemos que dar ese salto de calidad institucional y también moral. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en nuestro programa. Canal 2, el canal local de Cablevisión. La Copagua es la responsable de la adecuada gestión del agua corriente y todos somos responsables del uso del agua potabilizada. No la deje correr sin haberla usado. Repare las pérdidas de cañerías y grifos. Para riego y llenado de piletas, ahorre agua de red utilizando su bombeador. Evite el derroche. Si reemplaza sus sanitarios, prefiera mochilas con doble botón de descarga de agua y flor para ducha con válvula de presión variable. El agua nos da bienestar, elija cuidarla. Ya abrió sus puertas Por Cerdos, con todas las delicias de la carne porcina. Chorizo fresco, salame criollo, jamón, bondiola para asar, matambrito de cerdo, queso de cerdo, morcillas, bondiola y panceta adobada, milanesas de cerdo, chorizos colorados, paté y, por supuesto, lechones frescos a precios increíbles. En Por Cerdos, también carne de vaca, pollo, queso, vino, frutas y verduras. Por Cerdos, en Avenida 2 de Marzo, casi esquina Mulali. Ropa informal, con estilo, para momentos especiales, para todos los días, con elegancia y a tu medida. Sí, en Zafiro vas a encontrar lo que más te guste. Zafiro, indumentaria con talles especiales para toda la familia hasta el talle 60 y más. Ahora con todas las tarjetas y ahora 12. Descuentos por pago contado. Zafiro, Avenida Mulali, 1640.
Farmacia Realicó, fragancias originales y alternativas. Artículos de ortopedia, toma de presión arterial, amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Realicó, Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. Seguimos acompañándolos y volvemos a la reunión que se llevó a cabo hoy, a la charla informativa con empresarios del sector. También estuvimos dialogando con Roxana Lercari, intendente municipal, que hablaba sobre la adhesión de la ley que permite precisamente financiar estos proyectos productivos, y esto decía. Sí, primero, la adhesión a la ley, por supuesto, era sí o sí necesaria y es de suma importancia, como yo le manifestaba al ministro hoy, para nuestra localidad, suponemos que para toda la provincia también. El promover la producción es indispensable y desde algún lugar tenía que darse el puntapié inicial, y me parece que la ley esta está cubriendo todos esos aspectos que nos estaban faltando para poder llevar adelante este tipo de cuestiones. En cuanto a los emprendimientos, fueron 3 emprendimientos que fuimos a ver, el ministro ha estado ahí conversando con ellos, son emprendimientos pequeños, pero emprendimientos de los cuales la ley necesita que sí o sí pueda atender. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando, no tenemos que hablar siempre de grandes empresas, sino de cuestiones pequeñas, emprendimientos familiares y emprendimientos pequeños, que son los que generalmente, redundando, generan la mano de obra en nuestras localidades. Entonces, desde allí es que hemos estado visitando una carpintería, hemos estado visitando un taller de electricidad para vehículos y la cooperativa de electricidad, pero en la planta de agua. Supongo que han recibido, porque desde hace tiempo hay una demanda importante, pero una cartera de demanda seguramente ya de la gestión anterior, de proyectos que deben ser muy, muy grande, digo, en cuanto a la cantidad, ¿no?, y propuestas. Sí, hay demanda, pero la demanda de los pedidos que tenemos o los pedidos que tenemos no apuntan bien a, de alguna manera, direccionar la producción, sino a salvar situaciones más particulares que están teniendo hoy como problemática cada uno de quienes se presentan, comercios o emprendimientos pequeños de la localidad. Pasamos a otro tema, y en este caso, hablando de municipios, estuvimos dialogando con Pedro Coria, secretario general de ATE Zona Norte, sobre la situación de los municipios, pero también habló sobre la evolución que ha tenido el trámite que vienen realizando los monotributistas para pasar a planta permanente. Esto nos decía. Bueno, ese es un tema que nos tenía preocupado tanto al sindicato como a los propios trabajadores, porque el COTE, que es el organismo encargado de tramitar el ingreso, estaba retrasado en algunas cuestiones. Hubo presión de parte del sindicato y de parte de los porteros monotributistas organizados hacia esa entidad, y en el día de ayer anteayer se abrió esa página que decían que estaba en internet para pedir los turnos. Ya se están solicitando los turnos en las sedes del COTE, que son General Pico y Santa Rosa, que serían las bases, y después en la zona, por ejemplo, vos tenés la opción, los trabajadores tienen la opción de elegir Santa Rosa, Pico, o en la zona Rancul o Ingeniero Luigi, que son 2 días específicamente. En Rancul sería el 19 de mayo, que se traslada el equipo del COTE a recibir la documentación de los compañeros, y en Luigi también en esa semana de mayo, no sé específicamente el día. Así que está avanzado, los compañeros ya tienen toda la documentación preparada,
Cuando les toque el turno van a presentar eso y pasan a la segunda etapa, que serían los estudios médicos. Y esto tiene vencimiento en agosto, así que antes de agosto tendrían que estar pasando todos a empezar a cobrar con recibo de sueldo como trabajadores en blanco. Digamos, pasaron a partir de que se creó la ley. Ahora esa serie de trámites determina si están en condiciones de ingresar o no, de acuerdo a la ley. Recién nombrabas varias localidades, ¿cómo marcha la situación? Sabemos que muchos municipios están en una situación económica que los ha llevado, por ejemplo, a fin de año para pagar aguinaldo, a pedir ayuda al gobierno provincial o adelantos de coparticipación. ¿Cómo está en general la situación y la relación con los municipios? Desde el sindicato nosotros tenemos buena relación con los municipios, tenemos algunos reclamos específicos, como por ejemplo con la Municipalidad de Hilario Lago, que tiene un régimen laboral que no está de acuerdo a la 643. En Hilario Lago es la única municipalidad de la provincia que no cumple con la 643. El trabajo y la jornada de la 643 de lunes a viernes en horario de mañana, y en la Municipalidad de Hilario Lago trabajan una hora menos por día y trabajan los sábados. Así que estamos reclamando que se regularice esa situación. Hemos hablado con el intendente. ¿Ese horario ha sido compulsivo? ¿No fue acordado con los trabajadores? Ese horario está desde hace muchos años en la localidad, y este año los compañeros están pidiendo que se respete la ley, así que nosotros hemos intervenido. Hemos hablado con el intendente, le hemos dado su tiempo. El año pasado quedamos de acuerdo que en marzo se iba a regularizar la situación. No se ha regularizado, así que hemos mandado nota emplazando a la municipalidad, y después tendremos que dar parte allá directamente al equipo jurídico del sindicato para hacer cumplir la ley con respecto a eso. ¿Cuál ha sido la respuesta y el argumento del intendente Rodríguez? Que es una organización que se viene dando desde hace muchos años así. Nosotros le propusimos que siguiera en ese sentido, pero que los compañeros que quieran trabajar los sábados se les pague horas extra como corresponde. Mientras tanto, toda la planta tiene el derecho, digamos, de solicitar que se cumpla con el estatuto, con la ley 643, que el trabajo sea de lunes a viernes. Así que bueno, digamos, estamos esperando justamente respuesta de parte del intendente. Después, en general, no ha habido despidos, por lo menos en lo que tiene que ver con la planta permanente. Sí, la municipalidad han achicado, digamos, tomaban gente por día, por quincena, y se han visto en la obligación de achicar. Eso lo hacían desde el punto de vista social, para contener lo que es la demanda de trabajo en las localidades, y muchas se han visto en la necesidad de achicar. No ha habido reclamo de parte de los compañeros, sí algún caso en la Municipalidad de Rancún, pero en general no ha habido demasiados problemas. Sabemos que los municipios están planteando que va a llegar el momento que no van a poder pagar los sueldos, así que estamos esperando y rogando que se normalice la situación. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de nuestro Tiempo de Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar la próxima semana. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches.